Candy Candy en esta increíble historia de Jenny Moon capítulo 1 lunes 2 de septiembre de 1994. Las clases ya habían iniciado desde hace un par de semanas en el high school San Pablo, en el pueblo de Salem. Los chicos caminaban de un lado para otro buscando sus respectivos salones saludándose entre sí. En eso ven a cinco chicas a entrar por la puerta principal del instituto. Ellas eran verdaderamente hermosas. Absolutamente todos voltean a mirarlas. Las cinco chicas venían de Bosnia-Herzegovina. El gobierno de los Estados Unidos las recibió como refugiadas debido a los problemas bélicos que había en la ex Yugoslavia. ¿De dónde es que vienen? Bosnia-Herzegovina. Los jóvenes varones las veían incrédulos. ¿Acaso habían muerto? ¿Estaban en el cielo para estar cerca de semejantes ángeles? No eran tan bonitas como las suscriptoras de El Príncipe de la Colina, pero de todas maneras su belleza era radiante. Pero de entre ellas sobresalía una, rebosaba de un encanto y sensualidad que ninguna de las demás emanaba. Era rubia de cabello rizado y sus ojos eran de un penetrante color verde. Las chicas se acercaban a sus respectivos casilleros cuando un guapo y elegante joven se acerca. Hola, buenos días, mi nombre es Archibar Corwell. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Candice White Andre. Con todo respeto te digo que tienes unos hermosos ojos como de gatita. Ay, Archie, qué cosas dices, dice la rubia algo sonrojado de las mejillas. Si quieres, yo te puedo mostrar todas las instalaciones de la escuela, decía Archie. ¿Está bien? ¿A qué hora? En el receso, decía Archie. Le da un beso en la mano y se despide sonrojado aún más a la rubia. Las otras cuatro chicas solo miraban la escena, especialmente la de cabellos negros. Ella había visto en el estacionamiento de autos y Archie le había cerrado un ojo. Este hecho hizo que Annie se fijara en él, pero ese joven parecía tener interés en Candy y no en ella. Las chicas llegaban a su salón de clases. La maestra les dice que por favor se presenten. Buen día, mi nombre es Elisa Andri. Ella era pelirroja, de ojos rojizos. Hola, mi nombre es Patricia O'Brien. Ella era de cabellos corto castaño, de ojos cafés y usaba Para los hombres... La chica era una gordibuena. Mi nombre es Karen Klein. Ella tenía el cabello largo castaño, claro, ojos y color miel. Soy Annie Britter. Ella era de cabello largo, negro azulado y de ojos negros. Me es un gusto estar aquí. Mi nombre es Candice White Andry. Ella era rubia de ojos verdes y con unas sexys pequitas. Quiero aclarar que nosotras no somos hermanas de sangre, pero nos llevamos hermanas entre nosotras porque venimos del mismo país y hemos pasado por muchas cosas juntas. Por eso es que nos consideramos hermanas. Las cinco eran nervosas, pero Candy sobresalía, cosa que a Lisa le molestaba. Candy sale a comer su almuerzo con sus amigas cuando Archie se acerca. Hola Candy. ¿Lista para el tour? Sí, claro. Candy se levanta de su asiento, se despide de sus hermanas y se va con el elegante joven. Candy se sienta cómoda con él, que sin darse cuenta ya estaba agarrada del brazo de él. Mira, este es el salón de ciencias. Apenas se va acercando cuando sale humo del salón. Los chicos que están en el salón salen corriendo. Al último sale un joven atractivo de cabello corto y negro. Limpiando sus anteojos, mira, él es mi hermano Alistair. Hola, para los, para los amigos soy Stir. Si tú quieres, me puedes llamar así. Oh, gracias, Stir. Así que eres científico. Más bien inventor, respondió Stir. Pero esos inventos nunca sirven, dice Archie, y los tres jóvenes comienzan a reír. Sí, mira, un día creó una pantera electrónica y eso no llegaba ni a la esquina. Dios mío. «De acuerdo, hermano. Ya dijiste, los tres chicos salen del instituto y van a una cafetería cercana». Candy se da cuenta que estos dos jóvenes son demasiado buenos y bondadosos para ser parte de ella. Y de sus hermanas, ellas necesitan otra clase de hombre, pero piensa que igual forma podrían ser buenos amigos. Candy pasa una tarde agradable con ese par. Finalmente, se la llevan a la casa donde ella vivía con sus hermanas. Abren la puerta, es Patty. «Mira, Patty, te presento a Archibald Corwell y a su hermano Lister Corwell. Mucho gusto», dice Patty. Quédense a cenar. Sí, dice Candy. Quédense, por favor. Está bien, dicen los jóvenes. ¿Y las chicas? Pregunta Candy. Y Elisa y Karen fueron de compras. Annie fue por un refresco en cualquier momento llega. En eso se escucha la puerta cerrarse. Ya llegué. Patty, disculpa. Que me tardé es que tuve que ir a la otra tienda. Se queda sorprendida. ¡Ah! De ver a Archibald allí sentado con una sonrisa. Candy le dice a Annie que los chicos van a quedar porque Patty los invitó a cenar. No va a alcanzar el refresco, va a traer más refrescos. Archie, ¿te acompaña? ¿Verdad? ¿Archie? ¿Mm? Sí, claro, yo lo acompaño, dijo Archie. Annie sonrojada se va con él a la tienda. Candy dice: Ahora regreso. Voy a cambiarme dejando a Patty sola con Esther. Elisa y Karen. Por su parte, ya vienen de regreso y pasan por un campo de fútbol. En eso cae una pelota en los pies de Karen. La chica recoge el balón y arroja con mucha fuerza. El capitán del equipo se queda asombrado. El chico que corre hacia atrás y dice: "Solo quería decirte que aparte de hermosa, tienes un excelente brazo". Gracias, responde Karen, algo sonrojada. Me llamo Michael. Soy el capitán del equipo de fútbol. Con cariño a veces me llaman el Ayuwaki. Pero no le presto esa importancia a ese apodo. A veces me dicen el Ayuwoki. The So any any. So The El Me llamo Michael. Y soy el capitán de fútbol del, del equipo americano de San Pablo. El joven era rubio y pasaba muchas horas entrenando en el campo. Era alto y corpulento. Él tenía una mirada de chico malo que Karen le fascinó. Les fascina lo malo, el tipo peor. No, el chico juiciosito de casa, que no, quieren en la basura. Les fascina. Un gusto en conocerte, dijo Karen con mirada de seducción. Se miran a los ojos. Está claro que se gustan, porque no se quedan a vernos a entrenar y después ver qué pasa, dice Karen. Gracias por la oferta, dijo Elisa, pero no podemos, tenemos que irnos. Toma a Karen de la mano y se la lleva casi arrastras. rastras. Nuestras hermanas no se esperan. Las dos chicas se retiran dejando un atlético hombre suspirando. En cuanto llegan a la casa inmediatamente le da el olor a hombre. Y bien Candy. ¿Qué reporte me tienes? decía la cara de molestia de Elisa. Candy responde ninguno, Elisa. Esos chicos son muy buenas personas, no dan el ancho, además son 100% humanos, no creo que resistan. Si me di cuenta de eso, respondió Elisa. Mejor vamos a jugar, dijo Patricia. Sí, vamos, tengo ganas de correr, decía Karen. Las cinco chicas se introducen en el bosque a correr y juegan con una pelota, se divierten, son felices, pero al final les hace falta algo. Ellas necesitan a un hombre que las complazca. Al día siguiente las chicas se presentan a su salón de clases. La maestra dice, "Buenos días, jóvenes. Hoy veremos la influencia que ha tenido la religión en el mundo." En eso se escucha un ronquido tan fuerte que todos voltean a ver. Dios mío, era Terry Granchester Ese Terry roncaba más que el marido de Janis Moon. Repetía la maestra, ¿estás dormido? Con cara de indiferencia la joven dice, no, estoy dormido, solo me hago el tonto. Ese tema me aburre, ¿para qué lo da? En estos no les importa la religión, solo piensan en sexo, cervezas y diversión. No habías venido a clases y ahora que vienes es solo para dormir, por favor, sal de mi clase ahora mismo, decía la maestra, enfurecida. Terry, como le decían todos. Hace un acto de reverencia y antes de salir del salón, voltea y ve a una rubia pecosa allí sentada viéndolo con ese par de ojos verdes.